Estamos en lo que es en la ciudad de Posadas, el centro Posadeños, y estamos con una librería que yo soy fanático de los libros, además de ser escritor. Una de las librerías que a mí me encanta entrar y leer o sentarme a leer algún libro, que es Tras los Pasos. Y estamos acá con Matías, un gran amigo, que nos va a explicar este gran evento que organizaron el día de hoy. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir. Este evento se llama, todavía estamos, está transcurriendo, es hasta la 1 de la madrugada, se llama La Noche de las Librerías. Es en el marco de los eventos que estamos desarrollando desde la Cámara de Comercio, con el apoyo de la provincia también, en la ciudad de Posadas, que se llama Posadas Mágica. Es un paquete de eventos y La Noche de las Librerías está dentro de ese paquete de eventos. Verán ustedes que está la Feria Gastronómica en la Plaza San Martín también, por ejemplo, ahora. Hubo escuelas de danzas en la Plaza de 9 de Julio. Bueno, la ciudad está recontra colorida, toda decorada. Realmente es una maravilla, es una fantasía, parece todo esto, porque que estemos en la librería en este momento, que son las 11 de la noche, con toda la gente que hay, buscando libros, paseando, tomándose un café, otros tomándose unos tragos, viendo cómo estos bailarines nos sorprendían haciendo con su baile, Diego Vergara con su banda de jazz, la radio en vivo que tuvimos, donde se habló de literatura, de escritores, de diferentes obras literarias que a ellos les gustó y comentaron ahí con el público. La verdad es que maravilloso todo esto que está pasando. Y más o menos, ¿qué otras cosas más hay en este evento en las librerías? Bueno, en esta noche de las librerías, básicamente las librerías que se adhieren están abiertas hasta la 1 de la madrugada, y este corte de calle simbólico en La Rioja concentró los eventos que acompañaron la noche de las librerías, que es lo que te comentaba. Los bailarines, hay barra de tragos fríos, está Café París también, está Cremolati con sus mesas y sillas en la vereda. A ver, la idea era de alguna manera representar o emular lo que sucede en las principales ciudades del mundo, en donde escuchas jazz, entras a una librería a las 12 de la noche, donde no se corta la vida de la ciudad, por más que sea la hora que sea. Y Posadas es una gran ciudad y da para mucho. O sea, a mí me sorprende de todas formas esto, pero es así. O sea, que haya tanta gente en este momento a las 11 de la noche en una librería. Gente de todas las edades, hay familias con niños, hay adultos, hay abuelos, es realmente maravilloso. O sea, a mí me sorprende mucho esta movida en Posadas, realmente es maravilloso. Y más o menos, ¿cómo fue el recibimiento del público posadeño a este festival, a esta fiesta? Extraordinario, se acercó un montón de gente. Muchos que pasaban por la vereda de manera espontánea se quedaban y se sentaban, porque esto era completamente gratuito, excepto las consumiciones, pero sentarte y disfrutar de los shows era gratuito, así que muchos pasaban y se quedaban, y otros ya tenían planificado venir porque hicimos mucha campaña a través de las redes, ustedes nos acompañaron a través de los medios también. La convocatoria fue extraordinaria, realmente. Y más o menos lo que es el tema de librería, ¿qué es lo que pide más de libro la gente? Bueno, de todo, porque tiene que ver con los gustos de cada uno. Hay gente que viene buscando libros de suspenso porque quieren pasar un momento lindo en la pileta de su casa el domingo, leyendo algo que los atrape, y entonces buscan un libro que los enganche, suspenso. Otros buscan informarse acerca de temas políticos, entonces compran libros de actualidad, de política, de economía. A otros les gusta leer filosofía y vienen a buscar un libro de filosofía. De todo, es como que no hay un tema que marque una punta, en general los gustos están muy diversificados, y el número de lectores a través de los años en Posadas aumentó de manera muy muy significativa. Hoy tenemos una cantidad de lectores que nunca hubiésemos imaginado hace 13 años atrás, cuando abrimos la primera librería. Y más o menos, ¿desde qué día a qué hora están abiertos lo que es esta librería? La librería está abierta de lunes a sábado en este local de calle La Rioja. Luego, en el shopping, estamos abiertos de domingo a domingo. El domingo de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Pero el resto de los días de corrido, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en La Rioja, en el local grande, en la Casa Central, tenemos abierto horario portado de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.